Bienvenidos a K-POP Masters. 장르와 피로 회복제 드실 시간입니다. 효과 빠른 힙스트로 신상 유닛 진젠 라키 받아가세요. 네, 인사드립니다. 시간입니다. 효과 빠른 힙스트로 신상 유닛 진젠 라키 받아가세요. 네, 인사드리겠습니다. 워너비어스. 자, 안녕하세요. 아스트로 진젠 라키입니다. 예, 진키 진. 원빈, 진진, 로키, 산, 에아. 와우. It is I, Miss Morikoto. Me encanta, me encanta. Ellos son Nastro. La canción se llama Who. Y en verdad, qué buena entrada, ¿eh? Eso fue una gran entrada. Me suena súper R&B la cosa. Yo sabía que Astro por ahí hacía cosas medio R&B, pero esto superó mis expectativas, sin duda. Eso fue un slide. ¡Qué cool! Me encanta el beat. Me encanta el beat. Se me hace súper R&B. Y realmente sus voces son demasiado aptas para cantar este género, porque este género viene obviamente de la música afroamericana, pero en el K-pop, cómo se adapta el R&B, este tipo de recursos vocales me fascina. Ellos lo hacen increíble, increíble. Na, na, na. Ese final de verso está brutal. Qué hermosa melodía. Se escucharon esa desconexión a falsete y regresó a voz de pecho sin ningún problema, ¿eh? O sea, como ves en el agua. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un poco de Pretty Boys ahí. ¡Uf! O soplada. Eso lo hace como más cálido, más sexy el sonido. ¡Qué cool! Me encantan esos sonidos. Es que de verdad, la producción musical de esto, la selección de sonidos, me parece hermosa. O sea, como que suena a R&B, pero obviamente un R&B súper fresco, súper actual y fusionado con K-pop. Me encanta. Es como un sonido que como que arrastra un poquito. Qué buena selección de sonidos, ¿eh? El productor musical está perrísimo. ¡Wow! ¡Qué hermoso que acabo de escuchar! Eso fue un falsete, pero en un punto se escuchó un vocal fry hermosísimo. El vocal fry es cuando hacen esto, como ahí, como una especie de ataque muy a la Britney Spears. Es muy pop eso. Pero aparte, con falsete bellísimo. Escuchen de nuevo. Y ahí. ¿Se dan cuenta cómo ese ataque se oye? Ahí se escucha el vocal fry, ¡qué hermoso! Sí. ¡Uf! Me encanta, me encanta. Prácticamente en cada frase está atacando con vocal fry, ¡qué precioso! Eso está muy en tendencia ahorita en el pop global, en todos lados está de tendencia. Amé ese falsete. Necesito que me digan en los comentarios quién es él, porque de verdad que ese falsete, ese vocal fry, uf, 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 sí. Cha, cha, cha. Uf, eso está muy cool. La melodía está muy buena. Uf, todos esos detalles de estilo son muy importantes. Acentos a ciertas sílabas, cómo cantan las vocales. Todo eso es muy clave para que suene así de pro. Me encanta esa voz más colocada. Él suena limpísima, súper bien colocada, libre. Uf, sí, sí, sí. Amo, amo, amo. Ese sonido, esa melodía, ese motivo, así se llama cuando hablamos de motivos que se repiten en las canciones, está increíble, me encantó, me encantó. ¡Qué cool! ¿A
aquí estamos entrando en una parte de la canción donde para un poquito el beat, se mantiene, pero se escucha más como atmosférico, no se escucha el beat tan constante y tan presente como en las otras secciones. Suena muy bien. Ese who con Pretty Boy suena hermosísimo. ¡Qué perro! No, además de que tengo que mencionar que bailan increíble todos. Ahorita dos de ellos llevan como las voces principales de toda la canción. Y la verdad es que todos en conjunto se ven increíbles. La coreografía está espectacular. La canción me encanta ahí. Las pantallas que muestran como rayos. Me encanta el concepto en general. Lo que estoy viendo me está encantando. Pero tengo que decir que es tan buena la canción que se sostiene por sí misma. O sea, no era necesario hacer tanto, pero la misma canción es increíble sola. Sin nada más de performance. Aún así es increíble el performance, pero es una gran canción. ¡Qué fuerte! ¿Se dan cuenta cómo se escuchan? Hay unas respiraciones como parte de toda la sección de percusiones en la canción. ¡Qué interesante! Me gusta. Y ese como tic-tac, que no es como tic-tac de reloj, pero suena como muy de tiempo, marcando el tiempo. ¡Uf! Me encanta. Me encanta lo que están haciendo ahí en cuanto a armonía vocal, porque una voz está haciendo las notas, digamos, la línea melódica que está más en los agudos y la otra está una octava abajo. Entonces te da una sensación de voz doble, que están cantando lo mismo, pero en octavas distintas. Suena hermoso. Astro, la verdad es que me sorprendieron. Ya los había visto bastante por ahí en los comentarios. Vaya que tienen mucho poder y sus voces son espectaculares. Sí, me encanta. Seguimos. Yeah. Okay, debut show. Ellos lo siento como que traen un poco de ahí de maldad atorada. No, ¿qué fue ese melisma? Lo tengo que escuchar de nuevo, ¡qué hermoso! ¡Oh, my gosh! ¿Algo así? Es lo que alcancé a escuchar, ¡qué hermosura! ¡Qué hermosura! Además atacó con vocal fry precioso. ¿Qué? ¡Wow! No, ¡oh, my gosh! ¡Qué hermoso! ¿Saben que sí tienen una onda R&B como más oscuro? No es como un R&B como muy tirándole al pop, sino esto se siente un poquito más como oscuro, se siente oscuro. Además, esa entrada estuvo con vocal fry hermosa, escuchen de nuevo. Eso fue como muy susurrado, como aquí en falsete grave. me encanta que usen todas esas posibilidades de su voz. ¡Amo! Oh, ¿se dieron cuenta cómo atacó con vocal fry? Oh, da, da. ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! Tienen mucho Pretty Boys. Aquí estoy escuchando que la textura de su voz tiene esa cualidad airosita. A eso se le llama Pretty Boys, voz soplada. Y hace que sea como más sexy, como más delicada la voz, como una textura más cálida. Me gusta eso. Va muy bien con el arreglo que les digo. Es R&B, pero no tan tirándole al pop, sino más algo más oscuro, más R&B del clásico R&B. ¡Qué bonita melodía! Esto me suena como una canción que no es, les digo, el tipo de R&B que tiende a sonar muy cercano al pop. Esto suena muchísimo más oscuro, más cercano al R&B como actual. Me gusta. Uf, y me encanta esa textura de su voz que es como más cálida con Pretty Boys. Me encanta. ¿Se dan cuenta? No es tarara, sino tarara. Esa sensación como de aquí. Es súper cool. Suena hermoso. Estuvo muy cool. Me encanta. Sí. Y dije me encanta con vocal fry. Escucharon. Me encanta. Sí.
Eso es todo con falsete, qué hermoso. Uf, qué bonito. Qué bella manera de decir Fever tres veces, cada una diferente, con una melodía preciosa. ¡Qué bárbaros! Uf, creo que esa es mi parte favorita de esta canción. No sé ni qué están diciendo, ya guache guache durísimo, pero qué bella melodía. Me encanta que combinan una melodía súper interesante y con esos, esas notas y esas frases con falsete. ¡Wow! Puedo amar, me encanta. ¿Se dan cuenta cómo las respiraciones también son partes muy clave dentro de la canción? ¡Qué cool! Aquí todo el tiempo estamos en Breedy. Oye, estamos muy Breedy Boys aquí, ¿eh? Y me gusta porque no es una canción que se preste a lo mejor para cantar todo el tiempo constantemente en mezzo forte, ¿no? Todo así fuerte. No, cantores, cantar bien significa también tener un buen control de las dinámicas, que significa, digamos, los diferentes volúmenes que puedes tener a lo largo de una interpretación. Eso se llama dinámica, hablando del lenguaje musical, y ellos hacen eso perfecto aquí. Me encanta cómo te llevan de una sensación a otra solo con hacer un poco de Pretty Boys, luego colocar un poquito más, luego hacer vocal fry, luego un falsete. Es que esas dinámicas son hermosas. Yo, algo así, estuvo hermoso eso ahí. ¡Qué perro melismo se acaban de aventar! No estoy captando lo bien que cantan estos sujetos, qué bárbaros. Necesitamos regresar porque eso fue demasiado hermoso. Algo así, el final no lo capté perfecto porque se cruzó como con otras voces, pero vaya que ese arranque del melisma estuvo precioso, precioso, cosa hermosa. ¡Ay, me encantan ellos! Me encantan ellos. No, de verdad, me encantan ellos y me encanta la canción porque siento que tiene el balance perfecto entre ser muy R&B, que es algo que a mí personalmente me fascina, y muy K-pop. O sea, definitivamente, les juro, y esto lo acabo de pensar, pero es muy real, esta es una canción que a mí me encantaría cantar como artista, ¿saben? O sea, es una canción que me imagino cantando como Greg Rocha cantante, ¿saben? O sea, me parece un balance increíble entre R&B, pop y K-pop. Es hermosa y está ejecutada brillante, y ellos son hermosos y bailan increíble, y todo lo que estoy viendo es todo un espectáculo, tanto sonoro como auditivo, tal cual audiovisual. O sea, es una cosa preciosa, preciosa. Esa melodía está preciosa. Es que toda la melodía me parece tan bonita. Me encanta, me encanta. ¡Viva! Mi cosa favorita de esta canción, sin duda, es el pedazo de melodía que se aventaron. Está preciosa la sucesión de notas musicales que se eligieron para crear esta melodía y cómo le están cantando con esos falsetes y de repente meten vocal fry. Es que me parece una combinación demasiado exitosa, demasiado bonita, perfecta. Me encanta. Y bailan increíble. ¡Qué increíble! ¿Saben que me recuerdan muchísimo a la época de BTS de Fake Love? Incluso me parece que el stage se parece mucho a una presentación de BTS. Me los recuerdan, pero obviamente tienen una esencia súper distinta. BTS tiene un poco de R&B, pero ellos son R&B lo que les sigue. O sea, ellos sí están mucho más clavados en el R&B y su forma de cantar, su ejecución vocal es mucho más apegada a los recursos y efectos de estilo vocal que hay en el R&B. Lo que está pasando ahorita actualmente en el R&B. Entonces me encantan ellos. No, es que no lo supero. Cada vez que escucho el me dan ganas de cantarlo muchísimo. Es que ahí es donde sabes que tienes una gran melodía, cuando la escuchas y te dan ganas de cantarla. Eso es una buena rola, una buena melodía. Ese se escuchó súper Jungkook de BTS, les juro. Yo creo que ellos tienen una gran, gran aportación en su concepto de BTS. Y eso me encanta, no es para nada algo malo. Al contrario, me gusta que como artistas todos podamos complementarnos y tener cierta influencia o inspiración de otros artistas. Eso me parece bello.
Me gusta. Viva. Gran rola, gran rola. O sea, yo podía escuchar ese chara, 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 chara toda la tarde y lo podría amar sin duda. Me encanta, me encanta, me encantó la canción. Me gusta que sean R&B, pero les digo que tiendan más a algo más oscuro, no tan pop. Y cantan demasiado bien. Es que tengo que decirlo, para cantar R&B así tienes que ser muy buen cantante. Es que no hay de otra. Me encantan ellos. 네, 징키 징키. 네, 등장마저 에너지가 업되는데요. 이 분위기를 살려서 진진 형님, 오늘 쇼챔을 찾은 소감을 랩으로 부탁드려도 될까요? 아, 형님이라뇨. 엊그제 데뷔한 Treasure. 게 임팩토? Treasure, por fin, por fin. ¿Qué? Uf. Uf. Amo ese U. Amo ese U, es que no puedo amarlo más. ¡Qué entrada! ¡Qué perros! Michiga. ¡Qué bonita melodía! Y además, debo decir que se siente una onda súper distinta a lo que escuchamos con otros grupos en este K-Pop Masters de esta edición. O sea, de verdad, lo que traen ellos me lleva a un lugar completamente distinto. Es los sonidos, la selección de sonidos es mucho más como electrónico. Siento que quiero súper bailar esto. Me fascina. Uf, amé eso, me encantó. Nace, chuka, duga, qué buen fraseo. O sea, es un momento muy pequeñito como rapeado, pero la verdad sonó perrísimo. Aparte creo que son muchos más que en las otras agrupaciones. O sea, aquí veo muchos más elementos en escenario. Están creando como otra cosa. Me encanta la combinación con las luces en el stage. Eso esto es un concepto súper distinto a lo anterior, pero definitivamente es increíble. O sea, me encanta lo que están haciendo. ¡Bonito! ¿Me gustó? ¿Quién es él? Díganme en los comentarios porque tiene una voz súper limpia, súper bien colocada. Ahí están sus medios agudos, brillando con todo, se escucha en control. Uf, y la melodía bonita, muy bonita también. Y me gusta porque estaba como muy, muy electrónico y en esta parte como se puso atmosférico, como que te da la sensación de que después de esto pasaremos a un gran corazo. Veamos qué tal. ¡Coro! ¡Woo! Amo. ¡Amo! ¿Qué fueron esos sonidos? Y creo que tiene más impacto esa serie de sonidos porque antes te dejan un momento en silencio para dejarte ahí en incógnito y es como que ¿qué va a pasar? Y salen con ese sonido tan peculiar, súper, obviamente súper electrónico, pero la secuencia de notas que eligieron me parece increíble. O sea, es como sorpresivo y al mismo tiempo se siente como electricidad. Se siente electricidad. Tú escuchas esto y yo pienso en electricidad, en mucho poder, mucha energía. ¿Qué cosa? Me encanta que las canciones te hagan sentir estas cosas. Eso es la música. Me encanta. Chit-chat. ¿Se dan cuenta? Eso es un slide que está terminando con un flip. Uf, me encanta. Me encanta, me encanta. A nivel vocal eso está bien cool. Chere, churo, chero, cho. No sé ni qué dijeron, o sea, se parece mucho a algo que yo dije. Me encanta, como siempre invento en coreano las cosas. Obviamente no tiene nada que ver con coreano, pero bueno, lo intento, ¿sabes? Lo doy todo para que suene a coreano. Y qué cool, me gusta, me gusta. Cholo, eso me sonó muy Suga. Discúlpenme, pero yo soy que super ARMY, entonces como que me recuerdan muchas cosas, muchas situaciones, muchos momentos, muchas sensaciones que he vivido con BTS y con EXO, por supuesto, también que me gusta tanto. Entonces no sé, o sea, obviamente tengo estas referencias y me encanta escuchar cómo podemos replicar estas cosas y pueden sonar tan distinto y tan cool en diferentes propuestas musicales. Chiquita, chiquera, chara. Ese fraseo está muy perro, muy perro. Me encanta. Me encanta. Tintantara. Uf, uf, uf. Sí, sí, sí. Yo sé que lo he escuchado. Lo he escuchado antes en otro lado, pero suena bien, bien cool aquí.
tacata, tacata. Me encanta cuando los raps son tan dinámicos y tienen estas, estos fraseos, estas rítmicas tan interesantes. Eso me puede enloquecer, me fascina. Creo que esa es una de las grandes virtudes en un rapero, ¿saben? Que tenga una capacidad de fraseo así, tan limpia, que suene con flow, que suene cuadrado, que caiga en tiempo. ¡Uf, sí! Ay, no, me encanta. Aparte el bailecito que se aventó como de que aquí. ¡Uf, sí! En esa parte la escuchamos con el voz de Ultratumba atrás. De esas que asustan pero gustan al mismo tiempo, aquí la escuchamos. ¡Uy, qué bonito! Me gustó cómo terminó esa, esa sección de la canción. Me gustó mucho, mucho. ¡Claps! ¡Amo cuando meten claps antes de un gran coro! ¡Lo amo! ¡Me encanta! Me encanta como yo intentando hacer los soniditos de las máquinas de pero es que me dan ganas de cantarlo, me dan ganas de hacerlo con mi voz, porque mi voz es mi instrumento principal, es mi forma de expresarme en la música. Entonces como que escucho las cosas y las intento hacer con mi voz, es algo súper inconsciente, pero me encanta, temón, temón, temón estamos escuchando. Yeah, les decía el slide con flip al final, otra vez, que qué perro. ¡Qué cool! ¿Qué es esto? Él es de esos de los que tiene la voz un poquito más como que puede hacer esto en Taroguiro. Suena súper sexy. Porque obviamente estamos en los graves de su rango vocal. Y si a esto le añades esa posición de bostezo, uff, suena súper lindo. O sea, la, lo que se logra, el sonido que se logra con eso es muy cool. Es muy interesante. ¿Silencio? ¡Ok! Entramos a bailar, eso es súper electrónico. Esto me lleva a electrónico, pop, me encanta. Teque, tuco, teque, ta. Eso otra vez lo escuchamos, qué cool. ¡Ay, amo ese paso! Amo ese paso demasiado, me representa. Chun, chun, chun. Amo, amo, amo. Uf, uf, me amo eso, puedo amarlo. ¡Amo! Me encanta que sean tantos y que se escuchen cantando al unísono. O sea, todos están cantando la misma melodía, no tenemos armonía vocal, pero eso que están cantando al unísono suena mucho más poderoso. Es como si cantaran muchas personas y se siente un poder increíble. ¡Uh! ¡Qué fuerte! ¡Ey! Poder, poder, eso es lo que siento cuando los escucho. Siento poder, siento que quiero bailar, siento que quiero... me encantan, siento que corre electricidad con esta canción por mi cuerpo, tal cual. ¿Qué? Ay, no. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué kawaii! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Ay, no! ¡Los amo! No sé si me gusta más la canción o sus expresiones finales tan kawaii. ¡Qué lindos! ¿Cómo pueden ser tan lindos y estar tan perros en el escenario? Nunca he entendido eso con los cantantes de K-pop, los idols, porque es como, wow, o sea, eres tan cute, pero vas al escenario y la rompes duro. ¿De qué se trata? ¿Doble personalidad? ¿Todo bien en casa? Me encantan. Ya, y chingados, 괜찮네. Mi nombre es Jinjin. Sí, Lucky. 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 Crown, me encanta. Esa entrada, melisma sencillo pero poderoso y cool, sí. Oh,
qué bonitos melismas de entrada, ya me ganaron. Se siente otra energía completamente, ¿saben? Otra energía, pero vaya que TXT saben cantar. Amo que bailen y que bailen así. Me encanta el concepto de ellos, que es como muchos colores, figuras geométricas, un poco como art pop. ¡Sí! Ya. ¡Uy, qué bonito! Ese tipo de cosas también forman parte del arreglo vocal de una canción y ellos traen una onda súper distinta a lo que veníamos escuchando y la verdad es que creo que su forma de cantar, su forma de ejecutar como tal, realmente va perfecto con el arreglo musical. Se siente fresco, se siente art pop, se siente como en una onda de alegría, pero no de energético poder, fuerte electricidad, no, sino más bien como colores, como que podrías escuchar esto recién te levantas y tener un gran día. ¡Sí! Eso me fascina. Me encanta cuando en la melodía ponen melismas como parte importante del desarrollo de esa melodía. Aquí lo tenemos. Es que eso siempre me encanta. Tarata. Eso estuvo muy bello. Eso estuvo también bonito. O sea, yo me podría pasar replicando diferentes pasajes de la melodía de esta canción porque me queda claro que quien compone esto, no sé si son ellos o son otros productores, otros compositores, díganme aquí en los comentarios si saben ese dato, pero me queda claro que son muy melódicos porque yo también soy una persona muy melódica. O sea, a mí lo que más me llama de una canción casi siempre es la melodía. Y cuando tienen buenas melodías, o sea, la selección de notas musicales que hacen me llama la atención es porque y me dan ganas de cantarla. Es cuando digo, wow, aquí hay un gran melodista detrás de esta canción. Ese flip al final de frase, muy bien. ¡Ay, qué bello! Hay una desconexión a falsete. Esto me suena muy en la onda de Jungkook, de Euphoria. Esa desconexión a falsete, escuchen qué belleza. Esa desconexión a falsete está preciosa. ¡Qué bonito! Esos coritos están hermosísimos. Me encanta ese falsete. La verdad es que está preciosamente bien puesto ahí. Me encanta. Esto es como siento que Euphoria parte mil, pero con otro, o sea, obviamente con otra energía, otra cosa, pero les juro que me recuerda demasiado a esa sensación de Euphoria, porque además hasta la mezcla, como la combinación de sonidos, la melodía, los recursos vocales que se están usando, me lo recuerdan demasiado, tengo que decirlo, y me encanta, ¿saben? Porque Euphoria es una de mis canciones favoritas de BTS, y obviamente es el solo de mi vida, Jungkook, y me gusta lo que escucho, me gustan ellos como grupo, siento que están haciendo una gran canción. Me gusta. Algo así, lo tuve que hacer lento porque si lo intento hacer a la velocidad que ellos hicieron, tampoco, o sea, está perro a la velocidad y aún así le salió súper bien. Obviamente estamos escuchando algo que seguro ensayaron, que seguramente obviamente está muy bien grabado y demás, pero sí, o sea, esa parte está muy linda. ¡Qué bonito! Me encantan esos detalles. Esos detalles hacen diferencia. Me encanta esa melodía. ¡Me encanta! Me encanta porque además la acompaña como una contestación como un poquito rapeada. Esa contestación está bien cool. ¡Qué bonito! O sea, la verdad es que tengo que decirlo, el arreglo vocal de esta canción me parece precioso, muy bien hecho, muy bien pensado, todo está en el momento indicado, las contestaciones, todo está súper balanceado, proporcionado, ¡qué bonito! ¡Ea!
escucharon ese woo que se ponen los raps. Me encanta, porque tú podrías pensar, solo se escucha en las rolas malotas, en las rolas traperas, y no, miren, que ese woo, woo, suena súper bien ahí. Me encanta, escúchalo conmigo de nuevo porque lo disfruté demasiado. ¿Tú? ¿Escucharon? ¡Me gusta! Y ese fue un woo más grave. ¡Chara! ¡Qué bonito! Me encanta ese coro, me encanta ese coro, esa desconexión a falsete está hermosa. No, no puedo amar más eso, me encanta cuando las canciones que tienen estos detalles de arreglo vocal se fijan en cosas tan pequeñas como estas contestaciones que pareciera que nadie va a escuchar y a nadie le van a importar. A mí me importan y yo lo disfruto demasiado y seguramente ustedes también. Me encanta la melodía, me encanta. ¡Ay, qué bonito gusanito! ¡Lo amé! Me encanta ese paso, quiero hacerlo. Díganme si ustedes están interesados en hacer ese paso y hacemos el paso tomándonos de las manos. ¡Ay, qué bonito! ¡Los amo! ¡Ay, qué bonitas coreografías! Son muy bonitas, la verdad, son demasiado kawaii, igual que la canción. Sí, 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 va totalmente de la mano con el concepto. Me encanta eso. ¡Oh, oh, oh! Justo esos woos son tan clave y me encanta que en el K-pop los usen tan bien. Son sonidos, son sílabas que se podrían describir como onomatopélicos, porque son como woos, was, du-du-du, ya saben, todo esto. Y funciona perfecto. Me encanta porque lo hace todavía más recordable, más memorable y perfecto encajando en el K-pop. Me encanta. ¡Ay, qué bonito! Ay, amo que tengan estos momentos R&B, todo el K-pop, por eso me gusta tanto el K-pop, porque realmente se oye y constantemente estamos escuchando influencias del R&B, que es uno de mis géneros favoritos, tengo que decirlo, me fascina. Entonces, cuando tienen estas intervenciones sorpresivas de R&B en las canciones que parecieran cero R&B, como esta, pues sí, mira, aquí una sección R&B que me fascina. Me encanta esta sección de la canción. Soy fan, es mi cosa favorita de esta canción, sin duda. Sí, dan tantas ganas de bailar y cantar esto. Eso siendo lo bonito, que no es tan fácil de lograr, que la mayoría podría pensar, no, es que son canciones típicas de pop y no sé qué, pero la verdad es que créanme, en esto hay mucha genialidad. Cuando tú realmente, de verdad, sientes que tu cuerpo se quiere mover con esta música y quieres cantarlo, es porque hay una conexión real con la música y eso se me hace muy mágico. Siento que, no sé si solo me pasa a mí, díganme ustedes en los comentarios, a ustedes les pasa igual, pero es que yo soy como de que, wow, o sea, necesito cantar y bailar esto. Eso se me hace muy mágico, no pasa siempre. Ay, me encantan los pasos que hacen de repente, que se sacan, que son cero predecibles, que como que en equipo, y el gusanito ese que sacaron, y luego también cuando hacen este último, qué bonito, como una ola entre ellos. Qué bonito. Oh, 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 oh. Gran tema, ¿eh? Oh. 그리고 리스토 앨범 난리 났더라! 그거 말씀하시고. 아니요. 그거 아니고요. 아, 그거 아니에요? 네. 아, 그, 네. 저희는 파이팅 고의 파리스 그 전회사가 화제가 된 걸 말한 건데. 그쵸, 그쵸. 아, 그래요? 네, 네. 어쨌든 그게 화제라는 거잖아요. 그쵸, 화제. 예, 예. 그럼 또 보여드려야죠. 오케이, 아, 네, let's go. Let's go! Ay, no, qué difícil. Ahora sí me lo pusieron muy difícil porque la verdad es que todos estuvieron brutales, en una onda súper diferente cada uno, pero de verdad, uff, no sé, está muy difícil, necesito un tiempo conmigo misma. 8 pm y un minuto. Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen, les voy a decir así como que de lo que me acuerdo. Empezamos con Astro, yo a ellos ya los había escuchado, la canción me pareció brutal, los que cantaron estuvieron brutales, el performance en sí estuvo espectacular, y recuerdo que esa canción me llevó como a una energía. Pero no como explosiva, sino como una energía contenida. Así es como los podría
como que describir según lo que sentí. Pero hay que tomar en cuenta, cantores, que estamos hablando de una subunidad de astros. Eran dos de los elementos de astro. Entonces eso obviamente es importante tomarlo en cuenta. Producción, la siguiente vez, un clip de todos. ¡Ya! ¡Y chingudel! ¡Quéntame! Luego tenemos en Hype, en cantores. Es que ellos, la verdad es que tengo que aceptar que yo tengo una debilidad por el R&B. Y me encantó su aproximación porque es un R&B muy puro. No lo sentí tan pop. No lo sentí, sí, K-pop, pero no tan pop alegre y feliz, ¿no? Sino como, ya saben, en esta onda oscurita, más sensual. También su forma de cantar con mucho pretty voice. Esos falsetes. Uf. En Hypen, ay, híjole, en Hypen va arriba. Híjole, con Treasure no sé qué sentir porque la verdad es que me encantó el poder, me sorprendieron la selección de sonidos de la producción musical, el arreglo, momentos súper interesantes. Me encantó que yo sentí electricidad cuando escuchaba esa canción, todas las partes, esos slides ascendentes con final en flip. Wow, es que para mí ellos son poder, poder, electricidad pura. Y TXT son como todo lo que quiero en mi vida, ¿saben? O sea, de verdad los veo y me siento feliz de escucharlos y me siento feliz de lo que veo. Y son tan kawaii y la canción está tan hermosa y me recuerda tanto a una de mis canciones favoritas de la vida, que es Euphoria de Jungkook. Entonces, ¡ay! ¡Qué difícil! Esto está muy difícil. El cuarto lugar es para Astro y considerando que es una subunidad, la verdad es que estoy impresionada de lo bien que hicieron, pero esta ocasión les toca el cuarto lugar. El tercer lugar es para TXT y no porque no me gustaría ponerlos en el primero, pero la verdad es que poniéndolo en contexto con lo que sentí con los demás, la verdad es que TXT en esta ocasión tiene el tercer lugar, pero estoy segura que tendría que tener uno más alto en otro día. En segundo lugar tenemos a Treasure, porque la verdad es que me hicieron vibrar, me hicieron sentir todo ese poder, toda esa energía. Me encantó lo que escuché, la verdad estuvo muy fuerte, muy cool. Y en primer lugar, en Hypen, sí. Y creo que eso es mucho más personal porque, como les decía, me encanta el género R&B y ellos lo llevan en una mezcla perfecta con el K-pop. La forma en que cantaron me pareció hermosa. Hubo melismas preciosos y ya saben que yo soy la loca de los melismas, así que sí, me declaro culpable de amar en Hypen. En fin, cantores, me encantó hacer este episodio de K-Pop Masters. Déjenme aquí en los comentarios ustedes por quién votan y también a quién les gustaría ver en el próximo episodio de K-Pop Masters. Si a ustedes también les gustó este video, comenten, compartan, denle like a este video y no olviden suscribirse a este canal para más contenido del mundo del canto, de la música y claro que sí, del K-Pop. Tampoco olviden darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerda que puedes tomar clases de canto conmigo en nuestra escuela de canto online. Aquí abajito les dejo toda la información. Me harían muy feliz si me siguen en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y también estoy en TikTok. Nos vemos por allá. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.